Espérate, que se mueve el trípode, que me han regalado un trípode nuevo, mira. Terremoto, terremoto. Hola y bienvenidos otra vez a mi magnífico y maravilloso canal. Acabo de dejar por Instagram, que como siempre te dejo por aquí mi Instagram para que vayas por allí a seguirme. Y también suscríbete y todo el rollo, bueno, lo que se supone que a los youtubers pues deben decir, que no me he aprendido el guión nunca. Acabo de dejar por Instagram una notita de seguridad consultorio y he dicho, dejadme vuestras cuestiones o problemas o secretos por ahí e intentaré como darle solución. Y me estoy sacando un moco aquí delante de la cámara, pero bueno, mira, todo para ti. He estado leyendo obviamente por encima para seleccionarlo y tal, y necesitáis ayuda, en plan necesitáis terapia. ¿Yo te puedo ayudar? No, porque yo tampoco soy un ser humano, pero por lo que he estado leyendo vosotros estáis más cucus que yo. Así que vamos a coger el ordenador y vamos a responder vuestras cuestiones. Así que bienvenidos al consultorio de Fabio de las 20 preguntas. Lo que yo haría no es lo que vosotros te vayas a hacer, de lo que esté bien como ciudadanos, sujetos y titulares de derechos y obligaciones. El doctor Liendre, que de todo hable, de nada entiende. Pues que le jodan a tu ex y te follas a los 4. Es que eso es muy sencillo. Ya estás con esa persona, ¿vale? Que si creímos está muy dolorida porque, ay, que a lo mejor te recuerda tu vida pasada, pero luego coges y te lías con los 4 y te quitas las penas. O sea, pásatelos por la piedra a los 4. Si luego sigues dolorida como la Virgen María, pues a los 4 que le den por culo e intenta hablarle a tu ex, aunque vas a quedar un poco de ridícula, también te digo. Y si después de pasar por la piedra a los 4 amigos no sigues dolorida y ves que lo que a ti te gusta realmente es el puterío del caserío, pues muy bien por ti y sigues puteando como Dios manda. Siguiente, dice, uy, este ya es más chunga. Tú estás más perdida que un barco pirata sin luces. Yo que sé, chica, no me cuentes tu puta vida en plan. A lo mejor que eres bisexual, ¿no? Porque no voy a decir tu nombre, pero eres una tía. Sé quién eres. Y si quieres a un hombre, pero luego también te molan las pavas, a lo mejor es que no eres lesbiana, es que eres bisexual y yo te acabo aquí de solucionar la puta vida porque, amiga, la bisexualidad existe. Te tienes que asegurar de dos cosas. Asegúrate primero de cuál es tu orientación sexual, porque si eres bisexual, pues mira, si es con tu novio. Y si luego, pues, ves que eres lesbiana, pues entonces ya hablas con tu novio y le dices, oye, no me gusta. Y ya está, tu novio se quedará hecho un trapo de fregar escaparates, pero ¿a quién le importa la salud mental de tu novio? A mí no, y a ti tampoco debería, así que... Siguiente. Pues mira, te puedo dar dos respuestas. Quédate en la cama viendo mis TikTok porque me sale de los cojones, o ponte a estudiar porque luego cuando tengas 18 años no tendrás ni bachillerato, ni título universitario, ni título de ciclo, llorarás para que te contraten reponiendo paquetes de arroz en un chino, no te contratarán, te morirás del hambre, acabarás debajo de un puente, te quejarás de esta puta sociedad de mierda que no te ayuda, pero la culpa será tuya por no haber estudiado. El drama, comprendo, o sea, esto lo he hecho. Así que ponte a estudiar y deja de hacer con tu vida una puta mierda y deja de ser un gilipollas. A ver, tú no haces broma de que somos novias. Tú lo que estás intentando es insinuarte. A mí no me toques los huevos. Tú dices, siempre hacemos bromas de que somos novias. No. Tú intentas insinuarte y ella, como es tu amiga, pues o te sigue el rollo o piensa que es una broma, pero... Tú entre broma y broma la verdad se asoma, eres que te diga. Tú entras como en un bucle aquí que tú te formas de como no puedo tener a mi amiga, me invento una relación a través de broma y así estoy contenta. Pero chica, ¿a ti te gusta tu amiga? Vosotros veis una historia de amor y yo, perdonadme que os diga, hay una historia, pero yo... no es una historia de amor. Para mí. A mí no me va a engañar. Lo que te diría, vas a romper tu amistad con tu amiga y por algún casual a tu amiga también le fuese el rollo pollo, romperías una pareja en plan... Hagas lo que hagas, estate quietecito. Cómprate un peluche, un perro, un animal de compañía y deja de tocar los huevos. Yo diría, ponte un vídeo de tío y ponte un vídeo... de tía. ¿Que te empalmas con uno de los dos? Pues eres gay o eres hetero. ¿Que te empalmas con los dos? Pues eres bisexual. Mira qué solución más rápida. O, a ver, a una retrospección en tu historia. O sea, contéstame. No me puedes contestar, pero contéstame algo cuando te preguntes mientras me ves en tu casa. ¿Alguna vez has hablado con chicas y te has hecho tilín? ¿Sí o no? Pongamos que sí. ¿Alguna vez has hablado con chicos y te has hecho tilín? ¿Sí o no? Pongamos que sí. Pues entonces eres bisexual. Claro, es que estas cosas son muy complicadas. Cómprate un perro y deja de dar por culo también. La gente hetero sabe que es hetero antes de haberse liado y follado con nadie. Pues la gente bisexual también, ¿no? Mi hermano quiere que... yo te diría, llama a la policía y busca ayuda. Si esto es mentira, y creo que es mentira por cómo te llamas, en plan, tiene un nickname, ¿vale? No es que se llame Alicia y diga que porque es Alicia, pues ya es gilipollas. Que si te lo estás inventando, ve a terapia. Y de si es verdad, llama a la puta policía porque, no sé, me está dando mucho asco. Múdate, cámbiate de domicilio, cámbiate el apellido y busca ayuda, la verdad. Esto yo no soy... llama a la policía. Mira, te voy a dar dos soluciones. Las soluciones, si tú dices que has hablado con ella y no te escucha, hazle ver que no te gusta el piano. ¿Cómo vas a hacerle ver que no te gusta el piano? Pues hablar, que se lo diga a otra gente, suspendiendo a propósito todas las clases y exámenes del piano, quemando el piano, matando a tu... No, no. Si no te escucha hay que actuar, ¿vale? Así que yo ya te he dado una serie de opciones, algunas mejores y más legales que otras. Pero volver a salir del calabozo, tranquilo. Lo que hacen todas las niñas disciplinadas, hacerse gótica culona, llenarse la cara y el cuerpo de tatuajes y escaparse a Torrevieja con un motero que le saca 45 años. Entonces pues eso también sería una opción chula, que además pues mira, vives aventuras. Estarías con alguien que, también te digo, no sé qué edad tienes, pero podría ser pederastia, así que ten más cuidadito. Le dan por culo a la marca de tu madre y eres chula, ¿no? No sé. Y que a partir de ahí ya no volverán a ser lo mismo. Conmigo, o sea, como si tú no hubieses hecho nada, como si tú fueses un ente etéreo que está ahí en mitad del proceso, pero que en verdad no tiene responsabilidad ninguna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo no sé cómo decírselo. O sea, tú no eres amiga ni eres nada. Tú eres una puta mierda pinchando un palo. Y perdóname que te lo diga, porque si tú sabes que tu amiga tiene novio, tú no te follas a su novio, ni le comes la boca a su novio, porque es tu amiga. Cuando el novio vaya ahí a encalomarte contra la estantería de las verduras y la naranja, le dices, oye, no, eres el novio de mi amiga y ahora, por ser un guarro desgraciado de mierda, se lo voy a contar y entre las dos te vamos a cortar los putos cojones. Pero no vas y te lias. En esta situación eres una puta mierda. A ver, tienes dos opciones. La opción 1, que sería coger a tu amiga y decirle, y yo, tu novio y yo, chucu chucu tras tras, no soy tu amiga. Y pues mira, tía, ajo y agua y es lo que hay, ponte a llorar y no me des el coñazo porque a mí me suda la polla tus problemas. La otra opción que sería seguir tirándote al novio de tu amiga a escondidas, que no es muy buena opción y no es lo que haría una amiga de verdad, pero como tú ya has dicho que no eres amiga de nadie, pues qué más te da. Distánciate de tu amiga, así como que progresivamente te vas en plan, ay, 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 ay. Te sigues tirando a su novio que te quita las telarañas y te da una alegría con el revolcón de todos los días. Te quitas de escucharla. Tú verás el precio que quieres pagar. Y te digo como a la otra, llama a la policía. Es que ni siquiera... es que ni siquiera estás en edad legal de tener relaciones consentidas. O sea, eso en España se puede hacer a partir de los 16. Que para darte un lío con alguien no hace falta tener 16. Eso lo puede hacer de besarse con alguien. Eso lo puede hacer a cualquier edad. Pero también te digo que un tío, una tía de 18 años te quiere meter el pepino hasta detrás de la oreja. Yo ahí lo voy a dejar. Entonces, eso ya no se puede. Puedes, pero como te pilla alguien, a lo mejor te denuncian. Si te pillan, la vas a cagar. Porque si ahora tu madre se entera de que te estás tirando a alguien de 18 años, tu madre te va a mandar a un convento de monjas y probablemente salgas de ahí cuando tengas 60 años y seas una frígida. Es que es para reflexionar, ¿eh? La opción que hay es o pasar de ellos, o tirártelo y que no se entere nadie en el caso de que te gustaran, o te voy a ir también por la vía de la maldad, que no sería pues muy correcto moralmente, pero oye, tú sales calando. Tú te los tiras, te das el revolcón de todos los días y luego, como son mayores de edad, vas y denuncias. ¡Ay, que te paguen! No, 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 no. Olvídate. Siguiente pregunta. No le hagas ni puto caso, ¿eh? No entiendo la... No proceso la relación familiar. ¿Sabes lo que yo haría? A ver, los coges con cloroformo y los desmayas. Los metes en un sótano sin ventana. Los atas de pie y brazos y haces que se coman su propia mierda todos los días. Y mientras sufren como gorrinos, se acuerdan del mal que te han hecho y tú puedes escuchar los sonidos de pánico y sufrimiento que están emitiendo, pero que te recordarán a que has ganado en esta batalla moral, como que a través de su sufrimiento coges tú y te sanas. Pues mira, eso es muy sencillo. En Instagram te da la oportunidad de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿qué? Cuenta falsa. Que tu crack ya sabe quién eres y por muchas cuentas falsas que tengas y por muchas suplantaciones de identidad, cosas que es un acto delictivo, va a seguir sabiendo quién eres, en plan, porque cuando, imagínate, tú ahora te haces una cuenta y le coges las fotos de una granjera paleta de Wyoming, tú le sigas tu crack y hablas y tal, pero a la hora de quedar te vas a presentar tú. Lo que quiero decir, donde quiero llegar, es que a ese chaval, si te tienes bloqueado, ya no te vas a liar con él en la vida, pero por lo menos puedes seguir viendo tus fotos y luego pues puedes seguir haciendo tú tus guarrerías por la noche. Estoy hablando desde la maldad, pero estoy hablando desde la maldad común, o sea, que tú piensas lo mismo que yo. Veo normal que te dé la borrachera de Navidad, se hace muchas tonterías. Te diría que eres un nota y te diría que eres un grande, pero es que no estoy a favor del sufrimiento animal. Te lo mereces porque eres gilipollas, no bebas tanto porque posiblemente tengas 14 años y no tenés edad de beber. Ve a terapia, hájalo con tu puta vida, deja de tocarle los cojones a los demás y cómprale una tortuga nueva a tu novia. O pues mira, que no te la sube tanto, porque si dices que es un grupito entera y has insultado a alguien, además seguramente has llamado para tocar los cojones. Yo no te estoy diciendo que lo hayas hecho mal, porque mira, si tú te lo has pasado bien. Mi consejo es, no te hagas la chula, porque te van a encalomar y te van a dejar la boca que va a ser un polo flash. Amiga, ve corriendo, porque viene y te van a pillar. Ahora me toca a mí. Escóndete, ese es mi consejo. A ver, escúchame, que esto lo he leído yo antes mientras lo seleccionaba. Despierta, que estás mongola y no te enteras de nada. A ver, analiza la situación, querida. Estáis separados por más de unos 400 kilómetros o así, y no eres la Braille para pagarte una vez todos los fines de semana. Seguramente eres tú la que pague por ir a verle a él, porque si él te trata fatal y tú eres dependiente emocional, no vas a consentir ni que él venga ni él va a venir porque te trata mal y no te quiere, amiga. Así que eres tú la que está perdiendo dinero y encima te trata fatal. Claro, y en botella... Blanco y en botella, leche. Déjalo. Pues mira, a ver, estudia. Proponte que eres, yo qué sé, es fisioterapia y te diga alguien, oye, me duele el coño, ¿qué hago? Ah, no, eso es ginecólogo. Oye, me duele la pierna, ¿qué hago? Y tú dices, espérate que me voy a sacar la chuletita. No, chica, tienes que estudiar. El que se chivó debería de haber dejado que la vida os castigue, así sufrirías más. Yo, croqueta. Siguiente pregunta. Luego me mandas una en un tupe. Yo también. Así que te voy a dar mi consejo desde el punto de vista personal. A ver, no en la cuarentena, pero en verano. En verano yo hablé con mucha gente porque a mí, aquí donde me veis, tan inocente, a mí me dan rachas en la que me gusta también mucho zorrear y el puterío. Entonces, yo en verano pues me puse a hablar y luego pues resulta de que cuando me quise dar cuenta, no solamente lo de quitarte las telarañas, sino de que a lo mejor estás aburrido y quieres llegar a tu casa, que alguien te regale el oído y pues no puedes estar pensando de que a lo mejor la otra persona pues te puede estar pillando. La cosa es que seas consecuente con tus actos. Tú sientes de que de verdad te gusta esa persona, pues para adelante. Pero si tú sientes que estás jugando con los sentimientos de alguien simplemente porque estás aburrida y estás hasta el coño de la vida y necesitas un pasatiempo, pues cómprate un Tamagotchi y no toques los huevos o malas notas. Pues mira, te voy a hacer una lista de los profesiones y oficios a los que te puedes dedicar. Narcotraficante, puta, stripper, compraventa de coches, pasar tabaco por el defraudar a Hacienda, invertí en bolsa, empresaria, que para empresario no hace falta estudiar, sino tener, es muy fácil. Yo supongo que tú querrás seguir follándotelo. Así que lo que vas a hacer, mi niña, es callarte, porque es ilegal, y si el otro está ahí quitándote las telarañas, no vas a hacer la guarra de denunciarle, porque chica, te está dando una alegría, tú no le puedes denunciar porque te está alegrando el coño, literalmente. Sigue follándotelo. A lo callado, que además quien come callado come dos veces. Ese, como tiene 25, ya debería tener un trabajo, un oficio que te mantenga, que te pague las loterías. Y el de 19 te escucha los problemas. Y si tú quieres también a lo callado para que no se entre el de 25, te quitas las telarañas. Así que estás en una posición privilegiada, no la malgastes. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Se lo digo a la novia, no se lo digas a la novia. ¿Por qué? ¿A ti te molesta que estando de lío contigo se ha echado de novia? Porque tú tienes que tener claro que tú no eres algo serio, tú eres una folla amiga. Ojo, cuidado. No se lo digas a la novia, come a lo callado y que la novia se joda. Espero que haya servido esto de un ejemplo de lo que no tenéis que hacer, porque aunque haya dado ejemplos de actividades delictivas que se podrían cometer en todos estos supuestos, no deberíais hacer ninguna. Y lo que tengo que decir para que no vengan vuestras madres a denunciarme, pero luego vosotros hacéis lo que salga de la polla. Espero que haya gustado el vídeo. Si no te ha gustado, me importa una puta mierda. Y adiós, muy buena.